Específicamente con nuestra residencia de obstétricas, una de nuestras residentes de primer año, Florencia, fue seleccionada a nivel nacional, o sea, a nivel desde lo internacional para representar a la Argentina en un simposio de partería que se realiza en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, próximamente la semana que viene. Digamos que esto es muy importante, muy importante, porque es a nivel nacional y ella representa al país. Al país, representa al país. Así que imagínate nuestro orgullo. Ya, Florencia es una alumna muy destacada, ella fue promedio en su facultad, fue la abanderada, así que imagínate. Y que haya elegido la Ciudad Azul, pudiendo haber elegido cualquier otro lugar para hacer la residencia, eligió nuestra ciudad, nuestra residencia, que es nueva, pero que bueno, abarca, tiene una... Bueno, bien, está bien, está bien conceptuada, tenemos un muy buen equipo de trabajo y una buena zona de influencia, digamos, ¿no? Hay mucha atención primaria, que eso es una de las cosas más importantes dentro del rol de la obstétrica en el día de hoy. Y bueno, y que te cuente mejor ella todos los detalles, que más que nadie ella es la protagonista, ¿no? Flor, primero, ¿cómo es la sensación de estar a punto de partir a un congreso muchos internacional? Muchos nervios, sí, por ahí con un poco con el peso de saber que soy la única que va a representar a nuestro país. Somos en realidad 30 obstétricas seleccionadas de distintos lugares del mundo. Hay parteras iraníes, hay uruguayas, hay, bueno, de todos lados del mundo. Así que nada, nerviosa, expectativa, salgo mañana. Primeramente es un simposio de parteras donde nos forman, en realidad todo esto está bajo el logo de parteras jóvenes en el liderazgo. Sí, la idea es que nosotras quedemos en contacto, que formemos redes y que trabajemos juntas, cada una desde su país, pero siempre en red. La idea es, bueno, cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros, a partir de en el año 2000, se plantearon los desarrollos del objetivo del milenio. En uno de esos objetivos era reducir la mortalidad materno-infantil, fetal obviamente también, e infantil hasta los 5 años de vida. Argentina, dentro de lo que es Latinoamérica, junto con República Dominicana y Venezuela, fue uno de los países que no cumplió con esas expectativas. Así que el año pasado, en el 2015, se plantearon nuevos objetivos. Y bueno, ahí estaremos nosotras para trabajar en red a ver qué podemos hacer por este objetivo del desarrollo sostenible. Claudia, una oportunidad que tiene que ver con el éxito del trabajo y el esfuerzo de mucha gente. Sí, por supuesto que para nosotros es un orgullo, un honor que Flor Francisconi represente a la Argentina y que esté representando a nuestra residencia, a nuestro pequeño lugar en el mundo. Realmente el trabajo de la obstétrica se ha diversificado muchísimo más, se han ampliado mucho las competencias, las chicas están trabajando muchísimo en promoción y en prevención de la salud, se trabaja muchísimo con el tema de lactancia, en la atención del parto, en anticoncepción, el rol en el control prenatal, en la atención del parto, se ha disminuido mucho el índice de cesáreas, o sea, todo lo que las obstétricas están pudiendo hacer y, como decía Marisa, un rol importante también en la atención primaria. Las chicas rotan, las residentes rotan por atención primaria y hay un ida y vuelta continuo. Y esto que va a hacer Flor, que conectarse con una experiencia internacional, es sumamente importante desde lo personal y desde todo lo que nos va a poder transmitir a su regreso de cosas que nosotros vamos a poder modificar, mejorar, cambiar y trabajar en forma más favorable, todo en pos de la paciente. Entonces realmente es espectacular que haya sido seleccionada, que pueda ir y que después le vamos a encargar toda la devolución, toda la evaluación.